Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este capítulo número 49 de nuestra región inglesa de New Down, en el que en el capítulo anterior terminamos, y digo terminamos entre comillas, el aeropuerto porque después de haber terminado más o menos la configuración y la decoración del mismo, pues bueno, nos han llegado varias correcciones de nuestro querido amigo Tomás, que por supuesto son bien recibidas. Y voy a ver si me acuerdo de todas las que me ha puesto en el comentario, ¿eh? Que también, si hay alguna que se me pasa, pido perdón de primeras, ¿vale? Porque ahora mismo las tengo en la cabeza, pero bueno, si no las tengo todas en cuenta o alguna se me pasa, me vais a perdonar y ya está. Y dicho esto, en este capítulo vamos a hacer varias cosas, ¿vale? Entre otras, vamos a intentar corregir las cosas que hay que dejar hechas en el aeropuerto, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a dedicarle un poquito de tiempo al tema de la decoración, porque también me lo habéis pedido por comentarios, y digo me lo habéis porque al final me lo ha pedido solo una persona, pero bueno, vamos a dedicar a decorar este pequeño rinconcito. Por aquí teníamos algún rinconcito más para intentar, mira, por aquí podemos poner algún paso peatonal y algún parquecito también entre medias, que tampoco vendría nada mal por esta zona. Vamos a revisar un poquito la ciudad también, que no tenga ningún parque pendiente que hacer. Por ejemplo, por esta parte, cerca de las vías del tren, podríamos hacer otro gran parque. Por esta parte tampoco vendría nada mal. Incluso lo podríamos plantear como un pequeño, no distrito, es que no me gusta decir distrito parque, ¿no? Pero bueno, pintarlo como si fuera un parque para que actuara como tal. Este pequeño rinconcito también lo tenemos pendiente desde hace un montón de tiempo. Y otra de las cosas que sí me gustaría dar una vuelta es el tema de irle dando un poquito más de cuerpo, ya que llegamos a un nivel superior hace poco en la zona petrolera. Pues meter alguna fábrica más o algún edificio más al tema petrolero, que yo creo que también hace falta, ¿vale? Con lo cual, vamos a intentar primero revisar el tema del aeropuerto, ¿vale? A ver, cosas que me ha comentado. Estas farolas, Tomás me ha dicho que van fuera. Es decir, están bien puestas aquí, donde van todas las mangueras. Se llaman mangueras, ¿no? Las que conectan directamente con los aviones. Sí que está todo eso iluminado normalmente, está muy iluminado, pero luego cerca de la pista no hay absolutamente nada de iluminación, con lo cual, bueno, supongo que los aviones tienen su propia iluminación, evidentemente, como todos los vehículos o los coches o tal, pues tendrán sus propios focos y tal. Vale, las mangas de viento me ha dicho que simplemente serían necesarias poner una al final de la pista y otra al principio, con lo cual este de aquí lo vamos a poner, por ejemplo, hacia aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que la orientación, pues vamos a intentar. Yo no sé si es mejor para que aterricen. Quiero recordar que tienen que tener el viento de frente, ¿no? El viento de cola no es bueno para aterrizar porque si no, se les puede ir el avión un poquito a parla. Bueno, pues vamos a ponerlo así, ¿vale? Y esta manga que tenemos en esta parte lo vamos a traer aquí al principio. Y lo vamos a poner, yo no me acuerdo qué orientación tenía, ¿vale? Hacia allí. Perfecto, pues esta la vamos a orientar hacia allí, ¿vale? Normalmente vamos a hacer como que el viento viene de cola. No, de cola no, de cara, perdón. ¿Vale? Bien, estas luces, que bueno, en vez de con el Moodbeat vamos a intentar ponerlas de manera normal, ¿vale? Que estas las podemos poner exactamente igual, ¿vale? Vamos a intentar orientarlas así en paralelo, pero en la parte final de la pista, ¿vale? Con lo cual, estas las podríamos poner hacia aquí. Bueno, de hecho deberían estar a la contra, intuyo, por si algún día. A ver, yo sé que aquí en Madrid, por ejemplo, cuando el viento viene según de qué dirección, cambian la pista, o sea, de aterrizaje a despegue, el sentido en el que van los aviones, van en el sentido de aterrizaje o en el sentido de despegue en función de cómo sople el viento, ¿vale? Entonces intuyo que estas luces también tienen que estar aquí al final de la pista, dependiendo de si los aviones aterrizan por este lado o si los aviones aterrizan por este lado. Con lo cual, intuyo que tiene que estar justo orientados a la contra, las luces, ¿no? Supongo. Yo creo que sí. Bueno.
No hace falta que respondáis todos a la vez. No, no, es broma. Es broma porque aquí estoy solo en mi habitación. Bueno, en fin. Más cositas. También me ha comentado Tomás que estas vías oblicuas serían como accesos rápidos a la pista, pero que no harían falta, pero que en vez de ser de caminos de asfalto para vehículos de emergencia, o sea, ¿cómo decirlo? De mantenimiento, ¿no? De las pistas, pues deberían ser bandas de rodaje, ¿no? Carreteras de rodaje, vías de rodaje para los aviones, para tener un, por ejemplo, si este viene por aquí, ¿no? Este avión que acaba de aterrizar, y aquí tuviéramos una oblicua, o sea, la podría utilizar para salir de la pista de una manera mucho más rápida. Como no va a ser en nuestro caso, o sea, que no la van a utilizar ni nada, yo esto lo voy a dejar así por decoración. Es decir, Tomás, no te lo tomes a mal, pero es decisión mía. ¿Por qué? Porque creo que, así, visto de arriba, queda bien, bonito. Y aparte que el aeropuerto que me pasaste, que es el de Liverpool, tiene algo parecido a esto, ¿vale? Algo parecido. Yo no sé si son vías de... O sea, carreteras de rodaje de los aviones, o son de mantenimiento, no tengo ni idea, no lo sé. Pero más o menos desde arriba se ve algo así, con lo cual pues lo voy a dejar puesto así, ¿vale? Bien, otra cosa. Este me dijiste que debería estar cerca de la... De la... O sea, del... De la torre de control, supongo, para el tema de las comunicaciones. Lo voy a dejar ahí un poquito más cerca, ¿vale? Sí que es cierto que esta parte de aquí debería tener algo de decoración por el tema de parking o algo así parecido. Por ejemplo, en esta zona sí que me gustaría cambiar a carretera normal, ¿vale? Porque por aquí pasan los vehículos de... Bueno, incluso la debería a lo mejor hacer un poquito más pequeña, ¿no? Yo creo, hasta llegar justo a ese punto, ¿no? Yo creo. Vale, y en este punto exactamente igual, vamos a hacerlo por aquí, así y así, justo hasta ese punto que ya empieza la carretera normal. ¿Por qué? Porque en esta parte, quitando esta casetilla que no pinta nada, sí que es cierto que podíamos poner, y también lo ha propuesto Tomás, que yo, sinceramente, con esto no miento, no quiero hacerme con esto aquí el más importante ni nada, pero cuando lo estaba haciendo en un momento dije, joder, ¿por qué no pongo la misma casetilla que pusimos en la central nuclear? Esta que tiene como una especie de valla para levantar el acceso a los vehículos y tal cual. Pero bueno, no le hice mucho caso, ¿no? Y esto, de verdad, la verdad es que lo podíamos poner por aquí. Oye, ¿dónde está la valla? ¿Por qué desapareció la valla de aquí? Vale, lo vamos a poner por esta parte, ¿vale? ¿Hola? Ah, vale. Espera, Road Anarchy, ¿me dejas ahora? No. Pero Panarchy, ¿me dejas poner esto ahí encima? ¿Hola? ¿Ha desaparecido? Si yo ahora lo selecciono, ¿está aquí? No. Si yo ahora lo pillo y cojo solo edificios... No me lo coge, ¿verdad? No. ¿Y si cojo props? ¿Me lo coge? Sí. Vale. ¿Y si ahora esto lo muevo? Joder. Control Z. A ver. Cojo props. Me cojo estos dos. Cojo esto de aquí y... No me hace ni puñetero caso. Vale, pues... Fuera. Lo borro. Me cojo otra vez la caseta. Que la verdad que no sé ni cómo se llama. A ver, por aquí. Vale, cojo el Movit, me selecciono esta, copio y me la llevo aquí, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, ¿aquí me la deja? Sí, porque ya hemos puesto el propaner aquí, tenemos que desactivarlo, que no se nos olvide. Vale, con lo cual, este por aquí, por esta zona, podría estar bien puesto por ahí. Vale, y ahora este, ¡no! El punto de la luz. Bueno, mira, lo voy a dejar ahí, el punto de la luz. No es una cosa que me moleste. De hecho, este pequeño punto lo vamos a intentar traer, por ejemplo, aquí. Para que no afecte para el tema de la valla, ¿vale? Y ahora este nos lo movemos y nos lo traemos a esta parte de aquí. Le vamos a dar la vuelta, le vamos a girar. Gírate entero, por favor. Vale. Vale, y ahora este sí que le ponemos aquí justo delante.
más o menos, ¿vale? O sea, la valla más o menos está integrada ahí, nos vamos a creer, vale. Entonces, por aquí ya no va a tener acceso, teóricamente, todo tipo de vehículos, ¿vale? Bien, aquí deberíamos poner alguna otra caseta también, pero bueno, como ya es acceso a los a la zona de... Es que me gusta más en esta carretera, más que en esta de aquí, yo creo. Ah, por cierto, las farelas que hemos quitado, aquí deberíamos poner otra más para el tema de la noche. Otra más en esta zona de aquí y otra más en esta zona de aquí. Para que quede todo perfectamente iluminado. Vale, perfecto. Más cositas. Pues es que la verdad que no me acuerdo. ¿Deberíamos decorar todo esto más? Pues a lo mejor por aquí deberíamos poner un parking. Se me ocurre. Lo que pasa es que, claro, para que no tenga acceso aquí a los coches normales... Por aquí han salido un coche normal. Es que por aquí... ¿Por qué estáis circulando vosotros? Es que... Joder. Mira, en este acceso... Vamos a ver. Vamos a intentar gestionarlo con el Traffic Manager, ¿vale? Coches fuera, autobuses fuera, taxis fuera. Por cierto, taxis, tenemos que traerlo y los sistemas de transporte, ¿vale? Es que a lo mejor, mira, estoy cambiando sobre la marcha, me vas a perdonar, pero el tema de la decoración lo vamos a dejar, yo creo, que para los siguientes, ¿eh? O sea, para el siguiente capítulo, seguro. Y si nos vamos de 50 a 52 capítulos, me da un poco igual. Pero, o sea, no me voy a estresar ni me voy a aturullar. Bueno, por aquí dejamos pasar a todos, ¿vale? Menos el servicio de basuras y servicios de emergencias, ¿vale? Y por aquí exactamente igual. Por aquí dejamos pasar a solo a los vehículos de emergencia y los de recogida de basuras. Perfecto. Vamos a comprobar a partir de ahora a ver si es cierto o no. Sí que es cierto que podríamos dejar pasar a los coches particulares porque aquí en los hangares podrían pasar ellos, pero hacemos un poquito la vista gorda, ¿vale? Perfecto. Vale, más cositas. Vamos a hacer el tema de los sistemas de transporte, ¿vale? Esto nos va a llevar un ratito. Es que ya os digo que entonces el tema de la decoración lo vamos a dejar para el número 50, ¿vale? Porque si no, es que el tema del transporte lo tenemos que dejar puesto en este capítulo seguro, porque si no, no damos por completado lo que es el aeropuerto, ¿vale? Eso es así, ya lo siento. Bueno, vamos a ver medios de transporte. Primero vamos a poner el tema del taxi, ¿vale? Vamos a poner otra central de taxi, por ejemplo, por esta parte cercana, hacia esta parte de aquí, incluso a lo mejor en el polígono industrial tampoco me parece mala idea. Por ejemplo, hacia esta parte, ¿vale? Para que dé suministro de más... O sea, suministro. Para que puedan acceder más taxis. Y entonces podemos poner una parada de taxi por aquí y otra por aquí. ¿Vale? Vale. Como tenemos el propan aquí... Oye, tampoco ha quedado mal, ¿no? Ahí la estación de taxis por ahí detrás. Perfecto. Vale. Más cositas. Autobús. Esto lo vamos a solucionar súper rápido. Cogemos... los autobuses normales, creamos una línea, ¿vale? Una línea que directamente... Es que me gustaría que parara aquí en el medio, no en la zona comercial. Mira, la gente que venga aquí en autobús para venir a la zona comercial, pues mira, que se pegue, que venga andando y ya está. O sea, no me voy a complicar, ¿vale? Vale, entonces podemos venir... ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar? Me gustaría que hubiera aquí. Vamos a hacer una cosa. Como aquí el metro va a ser más complicado que lo traigamos, vamos a unir con autobús, seguramente. Vamos a unir el autobús seguramente con la estación central. Vamos a hacer dos líneas, ¿vale? A ver, tenemos... No, casi mejor, que no vengan estas dársenas. No, vamos a crear una línea de autobús muy sencilla. Una que venga directamente desde... Es que aquí si no lo vamos a saturar. Pero, por ejemplo, podemos venir desde... Crear línea nueva aquí enfrente. Vale, lo rojo es el tranvía, lo amarillo es la línea de autobús y aquí
justo aquí no hay ninguna parada, con lo cual vamos a crear aquí una parada justo enfrente del estadio y la estación central de tren. Venimos hasta aquí, justo en medio, y volvemos. Eso es toda la conexión de transporte público que voy a hacer con el aeropuerto. Toda la gente que quiera ir al aeropuerto, mira, directamente, joder, de todas formas... bueno, no tenemos mucho tráfico, la verdad. No, yo creo que no va a tener problema. Y luego a la hora de la vuelta, viene por aquí, por aquí, por aquí. Y va hacia allá para la autopista. Bueno, pero sí que es cierto que la vamos a tener que abrir, ¿vale? Vamos a tener que poner un autobús distinto. Bueno, no va a hacer falta, yo creo, ¿no? Vamos a poner este, yo creo. Este. Y vamos a ver cuántos autobuses han puesto. Habrán puesto 7.243 por la distancia. Y vamos a poner de momento 5. Y 5 me parecen demasiado, fíjate. Porque de todos los pasajeros que van a ir allí al aeropuerto, pues me parecen demasiados. Me parecen muchos. Pero bueno. Vale. Hemos creado aquí una parada de autobús. Aquí sí que es cierto que es una zona en la que hay bastante tráfico, pero no se paran mucho los coches, ¿eh? Tampoco es una cosa demasiado cantosa. Vale, muy bien. ¿Qué nos falta? Vamos a poner la pausa otra vez. ¿Qué nos falta? Como medio de transporte me refiero. Pues nos falta el metro. Y el metro lo podemos llegar a conectar. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea, ¿no? Que viene por aquí, por aquí, por aquí. Llega por aquí, pum, 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 pum. Tenemos una única línea circular. Con lo cual, vamos a intentar conectar. Una que haga transbordo únicamente. Por ejemplo, en esta de aquí del polígono. Es que en esta del polígono vamos a ver cuánta gente hay normalmente en esta estación del polígono, en esta de aquí. 178 a la semana, pasajeros recibidos a la semana. 178. Bueno, no son pocos, pero tampoco son muchos. Están ahí a mitad. Esta estación, ¿cuántos mete? 139. Vamos a ver la siguiente, que sería esta. Esta tiene 157. Quizás que esta es la que más trae de estas dos, ¿no? Yo creo. A lo mejor podríamos coger esta de aquí, ¿no? Y hacer como una derivación directamente de un túnel. Lo que pasa que, claro, esto también va a tener que salvar lo que es el río. Cosa que ya sabéis que quería evitar, pero no voy a ser capaz. No, este es el tren, por cierto. No, es que no estoy en el metro. Vale. Esto, vías de metro. Vale, bajo... yo qué sé. 9. Esto está a 12. Vale, pues nos quedamos a 12. Con lo cual, esto, desde aquí, vamos a intentar salir. Desde aquí. Vamos a ir... ¿Por qué? ¿Por qué me ha roto? Ay, no, por Dios. No, 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 no. ¿Por qué me has hecho esto, tío? Vale, vamos a entrar en modo túnel. Esto de aquí lo borramos y vamos a intentar rehacer el sendero este que se me ha jodido. Pues yo qué sé, porque el juego pues tiene esas cositas, ¿no? Esas gracietas que tiene el Cities que de repente estás tan normal y dices, ¿por qué me jodes la vida, cabrón? Vale. Cogemos este sendero desde aquí con una curvita y unimos aquí. Vale, se queda otra vez hecho. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero intentando salvar el lago, porque si no, pues nos va a dar problemas. Con lo cual, vamos a coger la vía del tren, bajamos otra vez 12 metros, ¿vale? Y desde aquí, por ejemplo, mira, podemos sacar desde aquí una desviación del túnel. Vamos a quitar que fuerce las curvas. Esto viene, por ejemplo, hasta esta parte de aquí. Perfecto. Luego viene hasta esta zona bajando ya, por ejemplo, 3 metros más. 21. Desde esta zona venimos hasta esta parte de aquí. Vale, y por aquí ya hemos cruzado. Ahora, en esta zona vamos a intentar hacer...
El Movie. Vamos a activar el Moody, ¿vale? El modo túnel. Seleccionamos nodos y segmentos, que en este caso vamos a coger, por ejemplo, desde aquí, todo esto hasta aquí, hasta esta zona, ¿vale? Y hacemos, por favor, una pendiente progresiva. No, no me haces. No. Control Z. Cógeme desde este. Y este, por ejemplo. No, un poquito más. Y este de aquí, ¿vale? Seguir pendiente. Vale, eso me gusta más. Perfecto. Y ahora, desde aquí vamos a intentar primero poner la estación de tren, o sea, de metro. Y luego ya ponemos la, o sea, hacemos lo que tenemos que hacer con la vía de tren, ¿vale? Entonces, nos venimos a esto de aquí, que es el del DLC. Aquí tenemos estación ferroviaria de conexión, estación de mercado viejo, estructura de cristal, metro de isla subterránea. Vale. Metro de isla subterránea. Y esta se tiene que quedar aquí ligada. Esta sería perfecta. De hecho, si esta calle se viniera un poquito más para la derecha, casi mejor, yo creo. Vamos a hacer una cosa. A ver, quitamos el Pro Panarchy, ¿vale? Quitamos el Road Anarchy. Vamos a ver qué comercio nos cargamos. Si lo ponemos aquí. Vale, son demasiado anchos. Por aquí nos dejaría, por ejemplo, ponerlo en esta parte. Aquí no. Pero si le doy a Road Anarchy, sí me deja. Con lo cual, lo pongo. Vale. Y ahora, este edificio me lo cargo. ¡No! No quería eso. Quería cargarme el edificio. Vale, me vengo a esta parte de aquí, ¿no? Este de aquí, tal y como lo tenía. Este de aquí, me cargo este edificio. Y justo deja ese hueco. Tampoco me desagradaba que estuviera ahí. De hecho, ¿esto se queda zoneado? No, no se queda zoneado. Pero bueno, podemos llegar a poner, por ejemplo, este y este. No, porque no se pueden zonear. De hecho, estos de aquí van a desaparecer. Me parece a mí. O sea, si damos la pausa, este de aquí y este desaparece. ¿Verdad? ¿Vas a desaparecer? ¿Sí? Ahora, la estación me mola un montón, ¿eh? Yo creo que... No, pues no desaparecen. Vale, pues lo vamos a dejar puesto y vamos a intentar terminar el tema de la vía del tren, ¿vale? O sea, de metro, perdón. Vamos a coger el metro, cogemos la línea y desde aquí, por ejemplo, cogemos desde aquí un tramo recto, que desde aquí, por ejemplo, pueda bajar a 18 metros y desde aquí, con una curva, desde aquí hasta aquí. Vale, lo que menos me gusta es esta curva de aquí, o sea, esta cuesta de aquí, ¿vale? Con lo cual vamos a poner, coger este segmento, este de aquí, este, segmento no, nodo, este de aquí y este. Y directamente seguir la pendiente. Vale. No, de hecho teníamos que haber cogido desde aquí hasta este de aquí. Pum, esto me gusta más. Vale, perfecto. Pues esto ya directamente se une. Vale. Ahora, como tenemos la línea de metro directamente, he hecho dos líneas a modo espejo. Lo único que vamos a hacer es una única línea, ¿vale? Que lo que va a hacer es unir esta estación con esta de aquí, que es la del parque, la de la Renfe, la de... ¡Pum! ¿Vale? Y volvemos. Con lo cual ya tenemos el metro puesto. Ahora, la gente que venga hasta aquí, ¿cómo puede hacer transbordo en el tren? Perfectamente. Tendremos líneas de autobús aquí también, pues si quieren hacer alguna otra ruta en autobús, bueno, ruta, o ir a alguna otra parte de la ciudad en autobús, o sea, tiene bastantes alternativas, con lo cual ya está puesto, perfecto. ¿Qué faltaría en esta parte de aquí? Pues yo creo que, por ejemplo, en esta zona podríamos poner, se me ocurre,
¿Un centro de correos? Pues yo creo que sí. Mira, podríamos poner un centro de organización de correos, que es demasiado grande, yo creo que no. Yo no sé si a lo mejor podríamos llegar a ampliar. Vamos a hacer una cosa. A ver, este centro pequeñito lo podemos acoplar en cualquier otro sitio. Pero, si por ejemplo es de aquí, ya que tenemos que poner la valla, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esta carretera. Vamos a intentar ampliar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Incluso luego con el móvil lo podemos llevar un poquito más hacia abajo. Y ahora desde esta zona vamos a intentar poner el centro logístico de correos a esta parte. ¿Vale? Vale. Con el móvil lo llevamos un poquito más a la izquierda. Quita el modo túnel, ¿vale? Quita el modo de tal. Y esto lo llevamos un poquito más para adelante. Un pelín. Para que no se meta tanto ahí en la zona de tierra. Vale. Y ahora, desde esta parte, por ejemplo, se me ocurre que el tema de las vallas, que era esta segunda, no. No, estos son los muros, estos no son las vallas. Voy al modo parque, a este. No. ¿Dónde están las vallas? A estas. Porque me aparece ahora la, los muros. Y antes no me aparecían. No sé. Vale, este viene por aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta esta parte. Este. Vamos a quitar los snap, ¿vale? Para que no nos hagan ningún lío. Este viene por aquí. Esto viene hasta esta zona. Y desde aquí directamente, pues vamos a intentar meternos un poquito más hacia adentro. Y desde esta zona hasta esta parte, ¿vale? Vamos a intentar hacer creer que esto por aquí está cerrado. No, 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 no. Vamos a tener que ponerlo otra vez. ¡No! Vale, esta zona viene hasta aquí. Esto viene hasta aquí. Y esto viene hasta aquí. Vale. Y ahora vamos a intentar coger otra vez la maldita caseta, que al final nos está dando un jaleo del copón. Esto lo borramos, ¿vale? Para que no esté ahí dibujándose a lo tonto. Vale, ahora nos venimos a esta parte. Cogemos esta caseta otra vez. La volvemos a copiar otra vez. Nos la llevamos al aeropuerto. Y ahora en esta parte activamos otra vez el Prop Anarchy. Shift P. Y nos desaparece. Volvemos otra vez. Ah, tío, no me jodas. ¿Dónde estamos? Vale. Aquí. Volvimos otra vez. Copio. Otra vez. Pego. Pego. Vale. Venimos por aquí. Esto, por la valla. Venimos por esta zona. De aquí. Así. Fenomenal. Y ahora este puntito de la valla. Nodo. Cogemos este nodo y lo estiramos hasta aquí. ¿Bien? Bien. ¿Todo el mundo contento? Todo el mundo contento. Perfecto. Vale, pues esto ya está medio decorado. ¿Ahora qué nos falta? Pues, por ejemplo, hacia esta parte podemos poner la otra oficina de correos que hace falta. Por esta parte de aquí. ¿Vale? Con lo cual, da la impresión que incluso es un poquito... son edificios que forman parte de lo que es el aeropuerto, pero bueno, también como hay camiones y tal, o sea, quiero decir que habrá un montón de correo que se distribuya en el mismo aeropuerto porque venga directamente de los aviones, ¿no? O sea, quiero decir que no es nada descabellado, ni mucho menos, con lo cual vamos a quitar la pausa, ¿vale? Y vamos a dejar pasar un poquito el tiempo. Yo voy a aprovechar para beber un traguito porque es que si no me va a dar un sopor. Vale. Bien. Está todo funcionando, todo correcto. Vamos a ver cuántos pasajeros vienen. 74 por avión. Pero bueno, como vienen bastantes aviones, normalmente, tampoco es una cosa descabellada. Vamos a ver ahora que está atardeciendo. Vamos a ver qué tal se ilumina esta parte de la zona de los aviones privados. Pues no se ilumina mal, la verdad. Lo que pasa es que aquí hay demasiado hueco entre una farola y otra, pero tampoco las quiero juntar mucho. Bueno, aquí los camiones de correos pues van a
van a salir y entrar por aquí, pero no me importa, porque seguramente, o sea, no vayan a dar mucha más vuelta por esta zona. ¿Este coche de qué es? ¿Este es un particular? ¿Tú dónde vas? Se va a dar toda la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, se va por aquí, se viene por la... Muy bien, chavalote. Me parece muy buena idea. ¿Dónde vas a dar la vuelta? Aquí en esta calle, ¿no? Pues nada, tío, buen viaje. ¿Qué más cosas nos quedan? Pues mira, nos queda... Yo creo que el tema del aeropuerto ya está más o menos finiquitado. Y me gusta, repito lo del capítulo anterior, o sea, me gusta un montón cómo ha quedado. De hecho, por aquí, y esto deberíamos meterle un poquito de luz. Aunque sea desde fuera, ¿sabéis? Por esta parte de aquí. Sin que se note. Un poste por aquí. Eso es. Para que esté directamente iluminado, tanto una parte como otra. Vale, pues oye, el aeropuerto está completamente terminado. Ya tiene el aeropuerto, o sea, ya tiene el sistema de transporte expuesto, ya tenemos todo completamente decorado. Me gusta un montón cómo ha quedado, sinceramente. Lo único que no me gusta es el atascazo que se está formando aquí para salir, y es que fuera de cámara he intentado solucionarlo con el Traffic Manager, distribuyendo todos los carriles, que no todo el mundo utiliza el de la izquierda, pero bueno, tenemos que contar con que pues los coches tienen su IA un poquito limitada, ¿sabéis? Y bueno, pues tenemos que contar con esas limitaciones que tiene el Cities, es lo que hay. Esta captura está chula, la verdad. Está bonita. Vamos a hacerla esta para el capítulo. Me mola. Una que sea distinta y además que no tenga nada que ver con el capítulo. Bueno, vamos a terminar la zona de petróleo, ¿vale? Metiendo algún edificio más de los que haya por aquí disponibles. Tenemos también bastante demanda residencial. Somos 72.000. Entonces, ahora mismo la verdad que no tengo muy claro de qué manera podríamos llegar a ampliar un poquito más nuestra población. Porque esta zona es la que quería completar con zona residencial, que ya lo hemos terminado ahora mismo. Hacia esta parte de aquí arriba no me gustaría poner absolutamente nada. Ni siquiera un parque con el tema del lago. Me gustaría dejarlo así al natural, porque bueno, al final he cambiado de opinión. Yo qué sé, podríamos poner, por ejemplo, un pequeño pueblo hacia esta parte de aquí, ¿no? Que tuviera conexión también con una zona de aquí del río, con un pequeño ferry, no sé. Si me interesaría alargar un poquito más la serie, llegar al capítulo 55, es que no lo sé, o sea, no tengo ni idea. Sí que es cierto que esta semana es la que voy a estar aquí en Madrid, las siguientes dos semanas voy a volver a estar otra vez de vacaciones, con lo cual va a haber un paro, y sí me gustaría en septiembre empezar con una serie nueva, ¿vale? Con un temático, con una temática nueva, con un mapa nuevo, etc, etc. Entonces no sé cómo lo voy a... O sea, yo ahora mismo, si me preguntáis, la daría por completada, o sea, perfectamente, ¿vale? O sea, vista así, a mí me gusta un montón cómo está terminada, cómo está rematada. Falta el tema de la decoración de los parques, por supuesto, que eso sí que lo voy a hacer. Pero yo, vista así, como región, como medio ciudad, o sea, medio localidad grande, casi ciudad o ciudad pequeña, me gusta un montón cómo ha quedado. La idea de la serie yo creo que ha sido chulísimo, el tema inglés, y tampoco tengo la necesidad de ampliar más la población, ¿vale? Una de las ideas que estoy rondando para la siguiente serie es un mapa del desierto, o desierto o algo parecido así, y hacer como una masificación, o sea, zona residencial a lo bruto, o sea, estilo americano, ¿vale? Es lo que me gustaría. Pero bueno, todavía está por ver. Quiero decir que no es 100% seguro, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Ya le daré vueltas y ya lo comentaré con vosotros. Cualquier cosa que me tengáis que proponer, por supuesto, estoy abierto a que me lo pongáis en comentarios, como siempre, y todas esas cosas, ¿vale? Así que vamos a venirnos aquí a los edificios de petróleo. Estos son hangares que no nos interesan, estos son reservas de crudo que tampoco, porque tal y como tenemos ahora mismo los tanques, que los tenemos casi completos, bueno, se van cogiendo de aquí y se van fabricando cositas, ¿vale? Aquí tenemos plásticos y se van utilizando todas estas reservas. Todo esto es central de transferencia de residuos, tal, tal. Aquí tenemos otro que tiene petróleo, vale.
Entonces, una de las cosas que sí nos habían desbloqueado en esta zona era, si no recuerdo mal, la planta de pirólisis. No, tenemos aquí unas cuantas, que son estas de aquí, no. La planta de pirólisis, si no recuerdo mal, son estas pequeñitas, ¿no? Sí, vale. Planta petroquímica, son estas, ¿no? Sí, tampoco son estas, vale. Planta refinada de aceites residuales. Creo que tampoco. No, esta que es lo que hacía. La planta refinada de aceites residuales es un edificio de procesado que utiliza crudo para producir petróleo. Un bien especial, vale, tal. Vale, eso es posible que fueran ninguno, porque no tenemos más edificios por esta parte de aquí. Es esto. Perdón. Por eso tenemos un almacén que almacena petróleo. Vale, perfecto. Más cositas. Oye, por aquí tenemos una fábrica súper grande. ¿Puede ser que esté aquí? No. ¿Puede ser que esté dónde? ¿Puede ser que esté dónde? Aquí. Vale, esto es la panadería. Fábrica de muebles. Fábrica de plástico. ¿Esta la tenemos hecha ya? No, sí. No, sí. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Almacén, almacén. Fabrican plástico. ¿Dónde fabrico plástico yo? Vamos a ver. Tenemos fábrica de plástico. Pero sí. Ah, esto es la planta petroquímica. Vale, 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 vale. Con lo cual, la fábrica de plástico nos puede dar muchos más plásticos, ¿no? ¿Qué es esta? Planta de plásticos. Pues la vamos a poner ahí. Perfecto. ¿Qué necesitas de materias primas? Petróleo, plásticos, productos plásticos. Perfecto. Pues aquí, justo al lado, vamos a intentar poner... Voy a conservar el tema del ciclo y del día y la noche. No, no, no por nada, ¿eh? Simplemente ya como estamos así en todo el capítulo, vamos a intentar conservar y el siguiente ya lo quito, ¿vale? Vale. Nos venimos hasta aquí. Por ejemplo, este punto y este lo vamos a poner a la altura de este. Y vamos a intentar terraformar, ¿vale? Vamos a coger la herramienta que pone todo al mismo nivel, aumentamos un poquito de grosor y allanamos todo esto, ¿vale? Vale, 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 vale y vale, vale. Todo esto, fenomenal. Y ahora, en esta parte, ¿qué vamos a meter? Pues bienes. O sea, como estos son productos plásticos, pues directamente vamos a intentar meter un almacén aquí para bienes. Amazon, vamos a meter uno mediano, justo aquí en medio, ¿vale? Y esto lo vamos a poner con a ver, productos animales, papel, productos petrolíferos. Yo creo. Y este le pongo en vaciar. O sea, es decir, exportar todo, ¿vale? Vale. Más fábricas. Vale, nos venimos aquí. Ese ya lo hemos puesto. Fábrica de juguetes, que necesita plásticos, madera y papel. Esta también la podemos utilizar aquí. Y hacer el... o sea, este polígono industrial un poquito más grande. Vale, lo único que este necesita, papel y tablones que tienen que venir desde la zona forestal. Pero oye, que se den en el camino, ¿no? O sea, quiere decir que tienen que venir hasta aquí, pues perfecto, maravilloso. Porque si esto, por ejemplo, lo ponemos en la zona forestal, pues tienen que ir hasta allí todos los plásticos, con lo cual al final estamos un poquito igual. Vale, este casi que lo voy a poner más que de productos petrolíferos, de bienes, yo creo, ¿no? Productos plásticos, genera dinero, tal, tal, tal. Y aquí exactamente igual. No, no, vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a poner de productos petrolíferos y aquí vamos a poner otro almacén, también mediano, aquí al lado, con bienes. Bienes, bienes, bienes abajo. Que son estos, por ejemplo, los juguetes, se almacenan aquí y luego se exportan. Vale. Maravilloso. Vamos a intentar terraformar un poquito, porque esto le voy a dar más densidad. Incluso a lo mejor puedo terraformar hacia esta parte de aquí, ¿no? Yo creo.
Tampoco tenemos mucho tráfico en esta zona, con lo cual no me preocupa demasiado. Y además la estación de tren me gusta que esté aquí porque podemos exportar todo ese tipo de productos, con lo cual perfecto. Vamos a intentar terraformar un poquito más, vamos a ampliar el grosor del pincel, venimos por esta parte de aquí, ¿vale? Todo esto, y ahora todo esto lo intentamos suavizar, ¿vale? Todo esto lo ampliamos, pum, 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 ¿vale? Incluso demasiado, yo creo, pero bueno. Entonces, ahora vamos a investigar qué otras más fábricas podemos poner, ¿vale? Y esto, a lo mejor me voy a explayar un poquito más de tiempo, pero no me importa porque esto yo creo que es necesario dejarlo puesto, ¿vale? Imprenta, necesitamos papel, necesitamos plásticos, con lo cual esto de aquí, es que no me pega que esté en la zona petrolífera, la imprenta, de hecho, me pega bastante más que esté por esta parte de aquí, la imprenta, sinceramente, con lo cual lo vamos a poner ahí. Creo que me pega bastante más con este entorno. Y aquí al lado vamos a ponerle un pequeño almacén. Hasta aquí. Aquí le vamos a poner un pequeño almacén. Para la imprenta. Aquí vamos a poner... papel. No, no, no. Vienes. Vienes, vienes. Vienes. Vale. Vale, más fábricas. Esto lo tenemos puesta. Esto tenemos fábrica de limonada. Con lo cual, esto tenemos pastos. Y necesitamos vidrio. No tenemos industria minera. Lo siento. Y no la vamos a tener. O sea, ya no da más tiempo. Ah, esta es la que se nos desbloqueó. La refinería de petróleo. Cierto. Fábrica de textil. Necesitamos plastos. Pastos. Plásticos y carne. Pues esta yo creo que queda. También, o sea, esta pega también en esta zona, yo creo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí otro almacén mediano, justo aquí en medio. Vamos a poner la fábrica de alimentación. Ropa, textil, perdón. Y esto, igual, lo ponemos en bienes. Para almacenar fábrica textil. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta. Fíjate todo el tráfico que tiene aquí, ¿eh? Todo el polígono industrial maderero o forestal. A ver qué tal vamos de pasajeros, 55 la semana pasada. Mira, y aquí tenemos ahora bastante menos tráfico, pero bueno. Bien, me gusta, me gusta. ¿Y este qué hace aquí parado? ¿Hola? Ah, vale, porque va a aterrizar este. Lufthansa. Vale. Más cositas, vamos a ver. Vamos a quedarnos por esta zona, a ver si nos hace falta. Y si no, luego tendremos que revisar en el siguiente capítulo si necesitamos, o sea, si tenemos todas las materias primas, evidentemente. Fábrica de papel, evidentemente esta debería venir aquí, pero hostias el volumen que tiene, ¿eh? Mira, 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 mira cómo encaja. Vamos, vamos, señores, vamos, señores. Mira, solo me hace falta coger la fábrica y traerle un pelín para adelante para salvar la carretera. Un pelín más, por ejemplo, hasta esta parte de ahí. Bien, perfecto. Maravilloso. Vale, y esto ya lo tenemos, con lo cual esta zona vamos a intentar encajar aquí el almacén que cuadre. Este es mediano, ¿no? Sí, este almacén es mediano aquí. Entra un poquito más para adelante con el Moovit. Joder, es que si no existiera Moovit, madre mía, tío. ¿Qué haríamos? De verdad. Vale. Y aquí tenemos ahora mismo la fábrica de papel. Productos de papel, petróleo, plásticos, cosechas, ta, ta, ta. Tenemos todo. Fábricas de productos de papel. Con lo cual, vamos a... ¡Pum! Vienes. Ah, no, 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 no. Hay un este que es papel. 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 Fábrica de papel. Productos de papel, no señor. Todos los que son productos son bienes. Zonas comerciales, bienes. Zonas comerciales, bienes. O a lo mejor son productos forestales también, ¿eh? Es que, joder, esto debería especificarlo un poquito mejor, yo creo. Oye, me mola que estemos dando un poquito más de densidad a todo esto, ¿eh? A toda esta zona, sinceramente. Vale, más cositas.
por esta parte. Ya no hay más, con lo cual, fábrica de comida. Esto necesitamos. La fábrica de comida yo creo que debería estar en la zona ganadera, ¿no? En esta parte de aquí, yo creo. Lo que pasa es que orientado hacia dónde. Orientado hacia dónde. Aquí tenemos hueco. Por ejemplo, hacia esa parte, hacia aquí, podríamos meter una carretera normal y corriente. Así, por ejemplo, ¿vale? Que todo. No, no, no. Xispe, quitamos todos los árboles que tenemos por aquí. Este nodo, este de aquí. Este. Joder. A ver. Bajamos la intensidad del pincel. Yo casi que a lo mejor elegiría este tipo de pincel, ¿vale? Esta parte de aquí. Vamos a quitar todos estos. ¿Vale? Estos árboles de aquí. Perfecto. Y ahora podríamos poner la fábrica hacia el interior, ¿vale? Cogemos la fábrica de comida. No. Fábrica de comida y la ponemos hacia esta parte. ¿Qué os parece? Hacia aquí. Oye, no queda mal, ¿eh? Vale, ahora, evidentemente, este nodo, este y este, deberían quedar todos a esta altura. Y la fábrica debería quedar a esta altura, ¿vale? Para que suba un poquito. Perfecto. Y ahora en esta parte, pues intento terraformar un poquito, para suavizar. Sí. ¿Vale? Todo esto, vamos a subir un poquito la intensidad, o sea, el grosor del pincel. Y suavizamos por esa parte. Vale. Ahora, ¿este que necesita? Productos animales. Harinas tenemos. Papel tenemos. Y productos plásticos tenemos. Ahora, productos alimenticios. ¿Qué cuadra aquí? Ya sabéis. Otro almacenito. Aunque sea pequeño. Por ejemplo. Y con el Movit vamos a intentar meterlo un poquito para adentro. Para que se solape. Ahí. Por ejemplo. Perfecto. Y en este vamos a meter bienes. Productos. Vamos a probar. Productos ganaderos. A ver qué es lo que almacena. No. Son bienes. Olvídate. Son bienes. Vale. Pues maravilloso. Oye, ¿qué nos queda? Porque ya nos queda poquísimo. Por esta parte de aquí tenemos fábrica de viviendas modulares que necesitamos vidrio y no tenemos, con lo cual no podemos ponerla. Y ya solo nos queda la planta de refinería. Que esta, por ejemplo, podía venir hacia esta zona de aquí, si no estuviera todo desnivelado. Aunque sea, luego la muevo para ver cómo queda. No queda mal, ¿eh? Combustibles. Ah, no, pero no tenemos metales. No podemos. Lo siento. No podemos ponerla. Pues nada, pues ya lo tenemos completo. Voy a quitar ahora sí el ciclo del día y la noche. Para despedir el capítulo y poco más, chicos. Vamos a poner la meteorología variable, ¿vale? Para dar un poquito más de realismo, porque que haya tanto sol en Inglaterra, pues tampoco es que me lo crea mucho, la verdad. Pero bueno, hemos dado un poquito más de densidad a toda esta zona, a esta parte de aquí, ¿vale? Poniendo alguna fábrica más, que yo creo que nos hace falta, y nos dará un poquito más de cuerpo a este polígono industrial, que tendrá un poquito más también de tráfico. Por esta parte hemos puesto la fábrica de comida, que tampoco viene nada mal, y sobre todo es en la zona ganadera. Viene, vamos, que anillo al dedo. En la zona forestal hemos puesto la imprenta, la fábrica textil y esta de aquí, que es la fábrica de papel o productos de papel, ¿vale? Que también viene muy bien para el tema forestal. De hecho, por esta parte de aquí, incluso a lo mejor, como si se hubieran repoblado, ¿no? Algunos árboles. Tampoco estaría mal el hecho de que pusiéramos por aquí algunos árboles de más, ¿sabéis? Para rellenar este hueco, ya que es la zona forestal. Pues oye, al final acaban creciendo los árboles, evidentemente. ¿Vale? Bueno. Vale, por ahí. Y luego, ¿Y qué más? Y ya está. Y el resto de fábricas, pues las hemos puesto por ahí distribuidas y eso. Vamos a hacer una última comprobación. Vamos a ver qué tal va el tema del tráfico.
que está en un 73%, más que aceptable. Veis que aquí esto se ha medio solucionado. Bueno, no sé si ha hecho falta que pase un poquito el tiempo. Luego tenemos por aquí puntos rojos, evidentemente, con algún atasco que otro. Pero bueno, nada preocupante que no hayamos visto ya anteriormente. Y ningún atasco que no veamos en ninguna de las ciudades en las que vivimos. Que siempre algún atasco se forma y alguno nos tenemos que comer con el coche. Con lo cual, no me preocupa para nada. Así que chicos, pues nada, espero que os haya gustado el capítulo, a mí me ha gustado bastante también. Hemos dejado terminado el tema del aeropuerto, que yo creo que ha quedado súper, súper, súper chulo. Me gustó un montón. Y nada, y cualquier cosa que me tengáis que decir en comentarios, pues por supuesto estaré abierto a cualquier proposición, como siempre, y la tendremos en cuenta. Ya sabéis, el siguiente capítulo, número 50, lo dedicaremos exclusivamente al tema de la decoración para rellenar los pequeños huecos que quedan. Sobre todo estos dos grandes me tienen un poco perturbado, pero bueno, este de aquí, estos de aquí, algún huequillo más. Y yo creo que ya podríamos ir dando por finalizada la serie porque, hombre, a mí la verdad que la serie de la zona inglesa me ha gustado mucho. Siempre la voy a llevar en el recuerdo. Y bueno, para mí va a ser muy especial, porque sí, porque va a ser especial y ya está. Así que chicos, un saludo a todos, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.